y bienvenido una vez más a Tine Family. Espero que estén bien y le estén pasando bien. Hoy estamos en un parque. Luego te digo el nombre del parque porque ahora mismo se me olvidó. Sweetwater Creek. State Park. Así se llama el parque. Y ahora mismo estamos caminando para un río. Un río, lago, como le quiera llamar. Porque vi las fotos y la verdad que está bien bonito. Y le quiero enseñar se lo quiero enseñar. Pero ahora vamos a disfrutar de este parque para que lo vean, y si no tienen dónde ir o dónde llevar a tu familia, este es un buen lugar. Y a la verdad que está bien bonito, bien bonito. De las cosas que está prohibido, como ve la gente, las personas detrás de mí, no sé si la pueden ver, una de las cosas que está prohibido es meterse al agua. Si viene el state trooper, te va a dar una multa buena, gente, así que no lo haga, no lo haga. Bueno, vamos a setear el dron para volarlo y para ver una más toma, a ver cómo se ve desde acá abajo. Me imagino que se verá bien, pero vamos a prepararlo para que te disfrutes de las tomas.
Bueno, y espero que les haya gustado la toma del dron. No puedo volarlo tan alto porque aquí hay un aeropuerto cerca. Y si no sabías, si tienes un dron, el dron te va a mandar, te va a enviar una notificación a tu celular o cualquier cualquier control que esté usando como pantalla, te le va a enviar ahí. O sea, aquí que hay un aeropuerto, así que no lo puedo volar mucho, pero ahí te hice una toma para que te gozara. Ahora vamos a seguir caminando y disfrutando del parque. Bien, está bonito el sitio, nos paramos aquí a comernos algo, pero estoy bien encendido, no sé si la palabra. Ahí, como ves, tengo la hornilla, la estufa está aquí, tengo el sartén, por ahí tengo los hamburgers, los hot dogs están por ahí, pero se me quedó algo bien importante. Ah, piensa que se me quedó. Se me quedó algo bien importante. Se nos quedó el fuego. No tenemos lighter. Así que no puedo prender la hornilla para hacernos con unos hamburguitos. Estoy esperando que pase el park ranger, para ver si tiene fuego. Ya ha pasado aquí ya una vez, a ver si pasa de nuevo. Intentando me como la chinita, vamos a la chinita a la mujer porque se me le baja el azúcar. Mira. Bueno, por ahí pasó un tro, pero yo pensé que era para reñir, pero no. Y ahora en adelante, no me haga un chavo light en mi Jeep. Sí, rock and stick. A rock and a stick. I can make fire. Both of them. Pero ¿por qué yo? Yo no soy la protagonista. Dime. Ya lo tengo, voy por ahí. Ah, pues queremos irnos. Ya lo queremos ir. Ya lo quiero ir. Bueno, el hombre aquí dijo 2 minutos. Ya llevamos 5 aquí. Desesperado. Queremos irnos. Queremos irnos. Para. Mira tu teléfono. Está bien. Y ya está loco. Me desgarré. Bien chiqui. Queremos vino. ¿Tú qué le das tu teléfono, mamá? Claro. Thank you.
mamá. Ay, Dios mío. Mi gente, se quedó el cocinero. Y la dejaron aquí abandonado. ¿Verdad, Jean Paul? ¿Te dejaron abandonado aquí? ¿Es para mí? No. ¿Algo tú quieres? Sí, algo te traes con eso. ¿Para qué tú trajiste eso? Ya me estoy derritiendo. Yo no. Bueno, mi gente, a lo que llega el chofer, vamos a tener que apagar la cámara. Porque ya, yo creo que lo que viene y llega, creo que es mejor ir a ver el King a comer. Se chocó la cámara. Cuidado con la cámara. ¡Stop! ¡Ay! Sí, ¿qué fue lo que tú dijiste ahorita? ¿Que Daddy dijo que qué? Va a ser rápido, pero va a ser que estaba suave. Ay, bendito. Vámonos. Vamos a comer allí de boricua, arroz con habichuela. Sí, yo quiero arroz con habichuela. ¿Arroz con habichuela? Yo llegué, gente, y busqué. Mi gente dijo que 2 minutos y lleva 20. ¿Qué 20? Me tardé 10 minutos. Sí, 20. Chiqui. 10 minutos. ¿Qué dijo él? 2 minutos y ya es rápido. Fast, but you went slow. 20. No. 10 minutos. 10 minutos. Así que vamos a prenderle esta. Vamos a decir la palabra. Vamos a prenderle. Miren, que ya tenemos la hornilla prendida. Por favor, la chef. Asistente del chef, por favor. Mueve sus nuggets. Traje el adobo. Gente, yo tenía... A ver, no sé si me veo. Yo tenía que ir a buscar ese fuego. Porque yo tenía que hacer... Yo por lo menos tenía que estrenar esto, que todavía no lo he estrenado. ¿Qué es eso? ¿Ya? No caben, pero voy a meterla yo. Hay hambre. Míralo, míralo, míralo. Bueno, estamos hablando porque como estamos cocinando y estamos en el monte, estamos hablando de los osos. Si tenemos un oso, si vemos un oso, ¿qué vamos a hacer? Si vemos un oso. ¿Qué te haría si un oso? I'll get that pan and hit the pan and run. ¿En serio, Mayra? ¿Este qué es eso? ¿Ese fue el que te dieron? ¿Por qué tú compraste? No, yo cogí el que siempre se compra en casa. De verdad que no lo había y me dieron eso. ¿Qué tú compraste? Yo no compré ese, yo compré el otro. El Monster, y no había. Ya, se rompe todo. Dame acá para sacarlo. Así que llegue el oso. Ah, preparado, pero está bueno. No. Acá, voy sacando los ojos. Si quiere tomar esto.
Hasta aquí este video, gracias de verdad por vernos, se los agradecemos. Salga, disfrute de la naturaleza con su familia. Si le gustó este video, dale like. Acá abajo de este video te voy a dejar la descripción, perdón, en la descripción de este video te voy a dejar el link de este parque para que pueda venir a disfrutar con tu familia. Esto está en Lithia Springs, creo que estoy en Lithia Springs, si no me equivoco. De verdad, gracias, se los agradecemos. Bendiciones y suscríbase a nuestro canal. Suave.